Monterrey, Veracruz, Juárez, Tampico, Acapulco. Hoy arranca la segunda etapa de Iniciativa México. Estamos ya en la recta final. Hoy 10 proyectos se mantienen en el camino, pero dentro de un rato solo 6 van a seguir. Esta noche usted nos dará la pauta para decir hasta entonces a 4 de los proyectos. Usted recordará que la semana pasada formamos 5 equipos a los que les dimos un reto: viajar a las 5 ciudades más golpeadas por la violencia en nuestro país y trabajar duro para transformar vidas. Así que esta noche veremos de lo que fueron capaces, qué hicieron uniendo esfuerzos. El equipo Tampico de Camilo Pajés, de Biobolsa, y Maritza Morales de Parque UNAV Educación Ambiental. Para apoyarlos, envíe Tampico al 61111. Tenemos al equipo Monterrey. El equipo Monterrey es de Adriana Lobo, de Transformando al Transporte Público, y de Nora Manzano, de Casas de Cuidado Diario. Vote por ellas enviando ya Monterrey al 61111. Se juntaron el abogado y el payaso. Renace Justicia para Todos de Ernesto Canales y Risaterapia de Andrés Aguilar formaron el equipo Juárez. Si quiere apoyarlos, envíe Juárez al 61111 desde este momento. El equipo Veracruz, Juan Martín, de Por una Niñez Bien Nutrida, y José Luis Herrera, Nutrición también, de Maíces Mexicanos. El mensaje de apoyo es Veracruz al 61111. Ayúdame, que yo también soy mexicano, de Olivia Gagiola, ATM, El New México, de Mariana González, formaron el equipo que fue a Acapulco. Si quiere apoyarlas, envíe Acapulco al 611. Recuerda que también puede votar por estos mismos equipos a través de la página iniciativaMéxico.org y escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Sergio Sarmiento, se ve que se va a poner bueno esta noche. Va a estar bueno, Carlos Loret. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver el resultado del trabajo de los equipos. Y el público y los sinodales van a tomar decisiones muy importantes. 4 grupos van a quedar fuera. Esta es la mecánica. Al final de la noche, los 2 equipos que reciban más apoyo del público a través de los mensajes y de nuestra página de internet serán salvados, mientras que los 3 equipos que estén abajo en la tabla de posiciones se van a someter a la opinión de los sinodales. Ellos solamente podrán salvar 2 proyectos, sin importar si son o no del mismo equipo. Es decir, que esta noche solamente 6 representantes van a llegar a los cuartos de final de Iniciativa México. 4 van a ser eliminados. Quiero dar la bienvenida a nuestros sinodales. La señora Maxine Woodside. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Maxine Woodside. Jorge Garralda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí. Y listo para ver qué hicieron en esta semana. Y siempre sonriente, Eduardo Ruiz Gili. Gracias, Sergio. Mis mejores saludos, Sergio. Lamentablemente, en los últimos años nuestro país ha sufrido terribles actos de violencia orquestados por la delincuencia organizada. Pero ¿quiénes son los presuntos culpables? ¿Alguna vez nos habrán presentado alguno así? Ponga usted mucha atención. Esta es la reflexión a la que nos invita Héctor Suárez. Señores periodistas. Buenas tardes. Gracias por venir. Les informo que tras arduas labores de investigación, noches sin dormir y empleando las más modernas técnicas de criminología, hemos logrado atrapar al burócrata asesino serial. Por fin, este hombre sumió en el terror y la incertidumbre a esta noble ciudad. ¿Eh? No, pues qué bueno. Sí, ya, tranquilos. En unos segundos más lo van a tener aquí delante de ustedes. Nada más les pido que no se acerquen. Por favor, es extremadamente peligroso. Maitorena, tráiganlo. En caso de algo imprevisto, la salida de emergencia es por allá. No hay nada que temer. Yo vengo armado, pero es mi deber informarles. Ahí viene ya. ¿Qué?
señor? ¿Es el asesino? Sí, señorita. Pero, ¿qué? Señor, este pobre hombre... ¿Este pobre hombre qué? Pues no parece como que... Ay, ¿cómo se ve que usted es una escolapia? Es nueva como periodista, no, ¿verdad? No, señor, no soy nueva. Va usted llegando, además. No se guía usted por las apariencias, señorita. Los criminales más despiadados son como este, con pinta de que no rompe un plato. ¿Quién es el mataburócratas? ¡Diles quién es! Yo soy esa... Hable claro. Yo soy esa bestia sanguinaria que tantas vidas ha cobrado. Estoy lleno de odio y de rencor. ¿Ya oyeron? Está lleno de odio y de rencor. Esta escoria de la sociedad. ¿Verdad que no hay preguntas? No. Oiga, comandante, algo aquí no cuadra. Muchos de los asesinatos se cometieron en pisos altos y en edificios sin elevador. ¡Sin elevador! ¿Cómo le hizo este señor para llegar arriba? Explíquenos. A ver. Te hablan, rata asquerosa. ¿Cómo le hiciste? ¡Te hablan! ¿Cómo le hiciste? ¡Hablo! ¡Habla! ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hice? Bueno. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó cómo lo hiciste, gusano? Tenemos un video por si se te ocurre negarlo. Explíquenos a todos. Explíquenos, comandante. ¿Por qué este hombre está tan golpeado? La basura esta caminaba hasta su último crimen, pero al salir fue atropellado. Llámenlo justicia divina. Comandante Vélez. No es posible. Me acaban de informar que hace unos minutos apareció otra víctima del mataburócratas. ¿Qué quiere decir todo esto? ¡Díganos, por favor! No, no me grite, no me grite. Respéteme, que soy la máxima autoridad. No, no. Ya ve, señor, ya ve. ¡Cállese! ¡Cállate, escoria! Sí. Se trata de un imitador, porque al verdadero asesino lo tenemos aquí. Comparen ustedes las fotos que tienen de la cámara de seguridad y verán que se... Vean ustedes, son idénticos. ¿Qué? O sea, ¿cómo van a ser idénticos, por favor? Es idéntico. Señor. Pero si está moreno es porque este es de Acapulco y el otro está bronceado. No. Y para calmar a la ciudadanía, les diré que el imitador también será detenido y se le aplicará todo el rigor de la ley. Ay, no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Ya no hay respuestas. Los periodistas ya se van. ¿Qué nos pasa? Lleves esta rata a la pando, órale, y le dan una buena calentada a bajárselo. Valientito, a ver si aprende. Bueno, pues, ¿cómo ve usted lo del presunto? Iniciativa es saber, iniciativa es informarse para que nadie nos venda mentiras disfrazadas de verdades. ¡Arrancamos! Ayúdame, que yo también soy mexicano, e Ilu México formaron el equipo Acapulco 6-11-11. Ellas viajaron al puerto a intentar transformar la vida de un grupo de pescadores que habitaba en pésimas condiciones. Esto fue lo que hicieron Olivia Gagiola y Mariana González por la comunidad Punta de Casa. Olivia y Mariana, alias Naturales, forman el equipo Acapulco, hablan el mismo lenguaje y buscan transformar a las comunidades sin regalos, con participación. La meta más urgente, encontrar una comunidad que requiera el techo de Olivia y la iluminación de Mariana. Entonces, si nos da tiempo. No pierden un minuto. La avanzada recorre 250 kilómetros de comunidades. Ok, ¿cómo se llama? ¿Punta la casa? ¿Punta la casa? Ajá. Ok. Ok, gracias, Zuli. De nada, Bye. Bye. Ya tenemos comunidad. ¡Qué felicidad! Por la noche invita a los acapulqueños a Punta de Casa, a una hora y media de la costera de Acapulco. Mariana recoge el monto del desafío y convoca a los voluntarios. El pavimento queda atrás y empiezan los problemas. No, pero no se va a quedar. Pensaba que se iba a quedar allá y mire, ya pasó. 20 toneladas de material de construcción, los machen bloques con los que construye Olivia, se quedan atrapados en la terracería a Punta de Casa. ¡Bravo, don Luis! ¡Ya pasó, don Luis! ¿Ya ve? ¿Cómo si se puede? Llegamos a la comunidad, a la orilla de la laguna de Tres Palos.
es un caserío de pescadores de 19 personas, con una historia de emigración y de engaños. Que ya iban a meter la luz, que en mayo íbamos a tener todo eso, y hasta la vez estamos esperando, no ha llegado. Los vecinos ya perdieron la cuenta de los años que llevan sin electricidad. Los postes ya tenían luz, pero se fue la luz y se robaron los cables. Las cuatro viviendas no son más que enramadas donde se cuela el viento y la lluvia. A eso vienen Olivia y Mariana, a cambiar la realidad de este pueblo, del que muchos se han ido. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que ya vaya a tener una casa! Vamos a chambearle muy duro, ¿no? Bueno, ya no se ponga triste, ¿eh? Vamos a echarle ganas, vamos a bajar la varilla, ven. La familia de Eleuterio Chona y Paula apenas se sostiene con la compraventa del pescado de la laguna. Sí, ¿y aquí quién duerme? Pues aquí dormimos nosotros. ¿Ustedes dos ahí? Ay, acá el mío. Olivia sale de la comunidad para decirle a los estudiantes que no tiene miedo, sino alegría por estar aquí. Acapulco los involucra a todos. Saben superar los obstáculos. La noche no detiene los esfuerzos, no se rinden. Se monta el campamento para alargar las jornadas de construcción hasta la madrugada. Una obra grande para una comunidad pequeña. El amanecer sin lluvia trae nueva esperanza para el equipo Acapulco. Llegan los voluntarios del Tecnológico de Acapulco. Nos comentó el proyecto y dijimos, estamos dentro. Normalmente construyen 38 días, ahora hay que hacerlo en menos de 5 días. Se va la lluvia, ahora pega el sol a plomo, sobre medio centenar de albañiles, voluntarios y equipos de trabajo. Todo por Acapulco. La verdad, pensamos que era un cotorreo nada más, pero pues salió realidad. Buenas noches. En la noche, Mariana de Iluméxico recorre las viviendas que todavía utilizan velas, diésel o linternas. No, estas son eléctricas. Se cargan. Los técnicos de Iluméxico escalan 10 metros sobre el poste para instalar el nuevo alumbrado con tecnología solar. Ambas iniciativas, la verde y la roja, colocan los equipos solares para electricidad. Andrés y Florinda ya pueden ver los rostros de sus hijos y sacar el peligroso fogón de la vivienda. El alumbrado automático enciende conforme a lo programado. El equipo Acapulco saca punta de casa de la oscuridad. Mariana y Olivia entregan vivienda con huerto, corrales, baño ecológico y electricidad. Ahora sí ya, esta es la entrega oficial de la luz. Doña Paula, Don Chona, veamos cómo se ve ya iluminada su casa. Ya tiene luz, ya hay luz en casa. Olivia y Mariana, ayúdame que yo también soy mexicano e Iluméxico, el complemento perfecto. Guillermo López Portillo, Iniciativa México. Olivia, ¿cuál es tu mensaje? Cuéntanos a partir de esta experiencia en Acapulco. Mi mensaje es que a pesar de las dificultades, a pesar de la lejanía, las personas merecen vivir bien. Y sumando esfuerzos desde estar con los beneficiarios, los chavos del Instituto Tecnológico, con Iluméxico y con diferentes organizaciones que se fueron sumando a nuestros llamados, pudimos lograr una gran ventaja. Mariana. Y bueno, pues no nada más beneficiamos a las familias que ven ahí, sino contagiamos a toda la gente, a todos los voluntarios para que trabajaran con nosotros. O sea, nuestro trabajo no nada más es con las familias, es con la gente, con todos los que nos ven, para que sigan votando y viendo que podemos hacer un cambio. Y aparte son cuatísimas las dos, ¿no? Se hicieron súper juntas, sí. Desde antes. Desde antes. Cuando les anunciamos que iban en equipo juntas, bueno, o sea, el abrazo, el beso y toda la cosa. Pues sí, es que de hecho nuestras iniciativas, y creo que las de todos, compaginan perfecto porque todos tenemos en la mente, pues, el hacer algo bien por México. Ahí queda. Acapulco al 6-11-11. ¿Qué te pareció, Maxi Mutsal?
Me pareció muy buena, son estupendas las dos. Pero yo pienso, ¿qué no les dará vergüenza a todos los gobiernos que han estado en Guerrero, que no han hecho nada por estas comunidades? Y estas dos chavas tan guapas, como tú decías, Carlos, que podían andar tomándose un café con el novio y todo, se van a estos lugares que no tienen casa, que no tienen luz. ¿No, no se les caerá la cara de vergüenza a las autoridades que han estado en Guerrero, que es uno de los estados más olvidados de la República y más pobres? Bueno, pues yo creo que es así, es de sumar y unirnos a ellos. Tal vez nosotros no hacemos tanto esa crítica, sino los invitamos a los gobiernos a que se unan con nosotros. El caso es como, unidos se hace la fuerza, entonces claro, es la sociedad civil junto con los gobiernos, junto con las organizaciones, y yo creo que pues eso es lo que es más importante, Oli. Exacto. Digo, no sé, la iniciativa privada aunada a los gobiernos ahorita creo que está moviendo mucho y en nuestros casos pues sí nos están apoyando, entonces ya se suman más. Qué bueno. Y después de que ustedes se van de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa comunidad? ¿Qué pasa con esas casas? ¿Dejaron alguna enseñanza para los jóvenes? Sí. ¿Qué hicieron? Bueno, hicimos un compromiso con la señora Paula y su esposo, sí, de que en un mes vamos a regresar tanto Mariana y yo a ver que esté la casa en orden, porque por lo general ahí hay demasiada basura. Era el tema de la basura, creo que era impresionante. Entonces, por eso decidimos hacer los corrales para tener separados a los animales. La gente prácticamente vive y respira todo el tiempo los animales y nos van a pagar. Nos van a pagar la casa y nos van a pagar la luz, obviamente cada una con sus respectivos sistemas de pagos, claro, un pago proporcionado para poderle dar esa continuidad y que repliquen ellos con los demás habitantes de la comunidad. Sí, pues nuestros programas son bastante similares en ese concepto de que trabaja la comunidad con nosotros, igual en la parte monetaria tratamos de que no sea un peso muy grande, pero sí, o sea, tienen que, sí, que participar. Muchísimas gracias, claro, a las gracias, dos, Acapulco gracias, al 611-11, si quiere apoyarlas, gracias Maxine. Entrando también a la página iniciativaméxico.org, Sergio Sarmiento. Gracias, Carlos. Bueno, pues conmigo están el equipo conformado por Biobolsa y Parque UNAVE Educación Ambiental. Este equipo viajó a Tampico, Tamaulipas. El trabajo se centró en la educación ambiental. ¿Qué hicieron juntos Camilo Pajés y Maritza Morales con los 120 mil pesos que les dio Iniciativa México? Vamos a verlo. Sabían que era uno de los estados más golpeados por la violencia. Apenas avanzaron unos metros del aeropuerto de Tampico, la primera sorpresa. Yo me esperaba una ciudad con muchísimas patrullas, el ejército, poca gente en las calles. ¡Ay, agárrate, Molde! Yo veo la ciudad tranquila, veo que la gente sigue llevando su vida diaria. En Tampico los estaba recibiendo una valiente vida cotidiana, de día. Pero también una valiente vida cotidiana, de noche. Ustedes lo están constatando, es toda la familia está aquí presente. Esa sociedad optimista los entusiasmó aún más. Gracias. Y así comenzaron el reto. Primero buscando voluntarios. Buenas tardes. Buenas tardes. El Eco Iniciativa México Reto Tampico empezó por estaciones de radio. Ellos son de Iniciativa México y televisoras. Tres, dos. Fueron hasta las universidades. Para lograr este reto necesitamos de ustedes. Y ahí capacitaron. Pero también explicaron que no venían dos iniciativas, sino un solo proyecto, fundido. Vamos a replicar en este escenario un parque UNAV con sus diferentes módulos de educación ambiental. Todo lo que vamos a hacer es en colaboración con las organizaciones locales. Pero además, poder incluir en esta zona la información, la orientación sobre la importancia de investigar y desarrollar energías alternas, como lo es la propuesta de Biobolsa. ¡Gale, gale, gale! La carpa del centro, tres pequeñas acá, tres acá. Estos cuatro pequeños los vamos a mandar al fondo. Al segundo día, Maritza y Camilo tenían las manos bien unidas y las inteligencias unificadas. Fue en la zona urbana de Tampico donde comenzaron a instalar un enorme parque interactivo. Y hasta ahí llegaron cientos de niños.
Docenas de jóvenes voluntarios convertidos en guías. Cada pequeño simuló ser un pingüino, el pedazo de periódico, la isla donde vivían. El ser humano le gusta mucho quemar basura. Cada acto de la humanidad fue reduciendo su hábitat, las consecuencias del calentamiento global. ¡Vamos! ¡Adelante, equipos! ¡Busquen el equipo! Este es el juego de la separación de basura. ¡El equipo de la basura peligrosa! ¡Pilas! ¡Busquen pilas! ¡Restos de material de curación! Y también la explicación de la biobolsa. Y esto que sacan las bacterias cuando se comen la popó es gas. Son semillas que en todos ellos quedaron ya sembradas. Si seguimos usando los automóviles y quemando basura, podemos destruir la capa de ozono. No importa que nos equivoquemos, sino que aprendimos sobre qué hay que hacer y qué no, y cómo se hace. Pero la ejecución del reto no quedó ahí. El esfuerzo de Maritza y Camilo tuvo también alcances rurales. Es el ejido de San Carlos, en Altamira. Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué hubo? Bienvenido, buenas tardes. Maritza se quedó allá para clausurar el parque. Yo vine para acá a instalar este biodigestor, que es la semilla en esta región. El manejo del estiércol aquí no es adecuado. El fertilizante de siembra contiene químicos que arruinan la tierra. La tala inmoderada aquí es necesidad para obtener leña. Y en fertilizante yo gasto, pues, un promedio como de 1,000 pesos por hectárea. Tengo 4 hectáreas de siembra. Esto equivale a 4,000 pesos. Maritza y Camilo han traído hasta aquí la biobolsa. Ahora por aquí entrará el estiércol y por aquí saldrá gas natural. Y no solo eso, producirá un poderoso fertilizante orgánico. Va a producir entre 6 y 8 metros cúbicos de biogás, que equivalen a 3 o 4 kilogramos de gas LP. O sea, va a desplazar el 100% de su consumo de gas LP y de leña. Logramos en este reto que más de 1,200 niños se unieran a 2 iniciativas. Se nos quedan todas estas enseñanzas y las vamos a aplicar aquí en nuestra zona. En total fueron 5 días de reto. 5 días en donde la gran ausente fue la violencia. Edgar Galicia, Iniciativa México. Bueno, pues este es el equipo. Y ellos, Camilo y Maritza, me pidieron que ellos no querían hablar. Ellos trajeron aquí a 2 chicas que nos van a dar su testimonio. Jessica, que iba a hablar, pero se puso muy nerviosa. Pero viene aquí Diana también, que también nos va a platicar exactamente qué fue lo que se hizo en este esfuerzo de este equipo. A ver, Diana, platícanos un poco. El reto que nos tocó fue maravilloso, satisfactorio. Descubrimos que en una comunidad podemos hacer alianzas con otras personas, alianzas permanentes a favor de la vida. Yo inicié en una UNAVE como orientadora desde hace 8 años, porque estoy convencida de que los niños, desde niños, debemos de tener un compromiso con nuestro país, porque en UNAVE no queremos llegar a jóvenes o adultos y quejarnos de todas esas situaciones negativas que enfrenta nuestro país sin haber hecho algo desde niños. En este reto aprendí que cuando 2 organizaciones se juntan, los resultados efectivos son mayores, así como la confianza que se despierta. Imagínense entonces todo lo que podríamos lograr si nos uniéramos, porque todo mexicano, sin importar su condición de ser o estar, tiene la obligación de hacer algo a favor del país. Pues esta es Diana. Oye, Jessica, sé que te pusiste nerviosa. ¿Quieres decir algo rápido? No. Le da pena, ¿verdad? Bueno, pero vamos con Eduardo Ruiz Gili. Él es nuestro sinodal. A él no le da pena. Es un crítico fuerte, pero al mismo tiempo, yo lo conozco desde hace muchos años. Muchos. De muy buen corazón. Eduardo. A ver, gracias, Sergio. No digas eso, se la van a creer. ¿Lo del corazón o lo de los sí, años? Sí, sí, lo de las dos cosas. A ver, a mí me gusta mucho el Parque Junal, pero Maritza ya se fue de Tampico, ¿ahora quién se va a encargar? ¿O se va a caer el parque porque ya no hay Maritzas? De hecho, no es solo Maritza, es también Camilo. Hicimos un compromiso para la gente de Tampico. Biobolsa regresa para que haya más semilleros de biodigestores para la región de Altamira y otras regiones. También una servidora. Queremos que el tercer parque UNAP de excelencia en educación ambiental sea para Tampico. Digo el tercero porque el segundo, gracias a este apoyo de Iniciativa México, ya lo está buscando Coahuila.
pero resultó algo interesante. Fuimos en busca de voluntarios y nos encontramos con líderes. Un proyecto de esta magnitud, se necesitan líderes para coordinar 1,200 niños en 2 días. Las palabras de ellos son: nos hemos dado cuenta, gracias a Iniciativa México, que tenemos la capacidad de solucionar y ser parte de la solución de muchos problemas ambientales, no solo educativos, sino también rurales. Y ellos, como universitarios, están haciendo su organización ya y están organizándose para empezar a trabajar. Bien, Camilo, una pregunta. ¿Este biodigestor también es negocio o no es negocio? Sí, claro, es un negocio. Es una unidad de negocio que deriva de un programa social. Bien. Y sí, para que sea sostenible, ¿no? ¿Qué tan seguro es el fertilizante? Mucha gente me pregunta, ¿no contamina? ¿Qué tan seguro es? ¿No trae bichos? ¿Qué pasa ahí? Es muy seguro. Sale con más del 97% de los patógenos eliminados. Bien. Y se diluye en agua, no se aplica directamente. Bien. Como lo veo, es que los dos van a estar viajando mucho. Con la bendición de Dios, México necesita una tregua. Yo creo que todos los políticos deben de dejar de ver a México como un botín. Todos los que estamos de perezosos, pues vamos a ponernos las pilas. Un año. México necesita una buena tregua para empezar a actuar. Muy bien, pues son Maritza y Camilo. Y recuerde, estamos ya en la segunda etapa y que los dos equipos con más votos van a pasar a cuartos de final de Iniciativa México. ¿Quiere que este equipo sea uno de ellos? Es muy sencillo. Envíe Tampico al 61111 o ingrese a www.iniciativamexico.org para apoyarlos. Y bueno, vamos a otro tema, una mirada crítica, la de Don Justo, ¿verdad? Sí, ese personaje de Héctor Suárez. Vamos a verlo. Ínclitos amigos míos, los saluda con el cariño y el respeto de siempre su servidor y amigo Justo Verdad. Me permito distraerles un momento para compartirles una noticia que de seguro los llenará de alegría y de una plenitud como la que me embarga a mí en estos momentos, en que en medio de tanta oscuridad informativa surge como un sol la noticia de que los diputados van a poder reelegirse. ¿No les causa alegría saber que durante 10, 20 o 30 años van a tener los mismos legisladores? Imagínense verlos trabajar por nosotros como lo han hecho hasta ahora, pero por décadas enteras. Que no, que siempre han sido una plaga de cínicos y sinvergüenzas mantenidos de la nación, que es un cáncer del cual no nos vamos a poder curar. ¿Por qué? ¿Por qué esa costumbre de mofarnos y calificar de traidores a la patria, a esos próceres de la ciudadanía que han hecho un apostolado del servicio a la patria? No se vale. Eso no los hace sonreír. Estos conspicuos amigos merecen celebrarse, alzar una copa y brindar por esos incansables próceres de la patria. Bien, se despide su servidor y amigo Justo Verdad. Bueno, pues en la iniciativa de reforma política fue eliminada la propuesta de la reelección de legisladores. Si me pregunta usted mi opinión, yo creo que la única forma en la que vamos a conseguir tener mejores legisladores es si podemos reelegir a los buenos y no reelegir a los malos. Pero en fin, cada quien tiene su punto de vista. Carlos Loret. Muchas gracias, Sergio. El equipo Juárez al 611-11, está conformado por las iniciativas Renace, Justicia para Todos y Risa Terapia. Ellos cumplieron su reto en el Cerezo de Juárez, Chihuahua. ¿Qué fue lo que Ernesto Canales y Andrés Aguilar hicieron por los internos? Vamos a ver. Renace promueve desde hace 16 años una reforma al sistema de justicia penal en México.
Risaterapia tiene 16 años también aplicando un reconocido modelo de intervención, la llamada medicina de la alegría. ¿Cómo unir su experiencia para cumplir el reto y dejar huella en una de las comunidades más violentadas de todo el mundo? Ellos son el equipo Ciudad Juárez. Apenas aterrizaron al cruzar los túneles largos de este cerezo con más de 400 internos pertenecientes a pandillas y a grupos de narcotráfico, ambos establecieron una alianza de largo plazo. Estamos en esta cárcel de Ciudad Juárez por la oportunidad que nos está brindando Iniciativa México de acudir a ciudades peligrosas del país. Vamos a hacer una capacitación aquí mismo. Esta es la primera experiencia, pero estoy seguro que es la primera de muchas. Vamos para adentro. Que quien está en condiciones de extrema tensión o en reclusión encuentre herramientas para sobreponerse emocionalmente es el trabajo de Risaterapia. Y que esté en la cárcel quien deba de estar es el trabajo de Renace. Largas filas de internas hablaban con los abogados y expertos en risaterapia con varios años de experiencia hacían dinámicas y sesiones de escucha con cerca de 200 mujeres. Con el tiempo en contra, el equipo Ciudad Juárez revisó más de 170 expedientes de mujeres y hombres en reclusión que no habían sido sentenciados. Por la noche sostuvieron encuentros con la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones civiles. Y salieron a las calles de Juárez para dar a conocer el reto y repartir miles de tarjetas a internos sin contacto con sus familias. No alcanzaba el día. ¿Sería posible que gracias a Iniciativa México alguien pudiera obtener su libertad? ¿Y quién? Ernesto Canales se reunió con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Expuso un modelo conjunto de fin del modelo de prisión preventiva, profesionalización de la policía ministerial y juicios abiertos y siempre en presencia de un juez. Andrés de Risaterapia capacitó a un grupo de internas en dinámicas de medicina de la risa que vincula los sistemas endocrino y neurológico como encargadas de establecer una comunidad fundamental para evitar la fractura del tejido social. Es el símbolo de un corazón bonito como el tuyo. Y le vas a decir a tus hijos que, ¿por qué les mandas tu corazón? Porque son muy importantes para mí, porque los amo, los adoro. Que me esperen, que hay esperanza y fe, que voy a salir, que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén. Y la gente que les ayuda, que les da un taco. Hay mucha gente que ojalá me vea, que ellos saben que yo soy inocente. El equipo de Risaterapia acudió también a visitar a los hijos de internas con delitos graves que no tenían derecho a fianza. Pero como no somos payasos, ¿sabes qué es? Como traer el corazón aquí. Y su mamá también les mandó su corazón y aquí lo traigo. ¿Quién lo quiere abrir? Yo. Órale. Me dijo, diles a mis hijos que estoy bien y que voy a estar mejor cuando esté con ellos. ¿Tú ya quieres qué? Que salga de volada. Que salga de volada, ¿verdad? Para que nos pide y nos debe comer y mi papá trabaje. Ellos están convencidos de que no puede haber paz social si no hay un sólido sistema de justicia. Y este fue un reto contra el tiempo y la burocracia. Expedientes desordenados, una misma causa en distintos juzgados. E iban de un juez a otro revisando casos. Ivonne Suki, vendedora de comida en la calle, fue acusada de fraude por un malentendido en la venta de un terreno. Venimos a informarte que estamos dispuestos, vamos a depositar tu fianza para que recuperes la libertad. Gracias, señor. Ricardo García tenía 8 meses preso en espera de una sentencia, pero es inocente. Lo acusaron de un choque y él no era el conductor. Queremos informarte que hemos decidido pagar tu fianza para que estés en libertad. Gracias. Bueno. Ya me dejaron en libertad, madre. Sí, que sí. Pues para la casa, madre. Dice que estoy loco, dice. Sí, Ciudad Juárez tiene muchas R, de reclamo, resistencia, recuperar, pero también de recoger y de razón. Y hoy dos más de iniciativas fundamentales para esta y para todo el país. Renace y Risaterapia. Andrés Aguilar, cuéntanos.
Yo, lo más valioso que puedo rescatar de esto fue una sorpresa que nos digan, ok, impartición de justicia y alegría, y de repente decir, están conectados estos temas, pero hay que dejarse sorprender. Encontramos una alianza natural que no solo comprobamos en esta activación, en esta intervención, sino que nos hizo firmar una alianza a largo plazo. Nos vamos a quedar trabajando Renace y Risaterapia, y creo que es lo que me pasa, lo que quiero decirle a la gente. Déjense sorprender de esos aliados que pueden ser sus vecinos. Somos compañeros de ciudad, no somos combatientes en una ciudad en guerra. Ernesto Canales. Mira, Juárez ya tiene una reforma penal. Su sistema de justicia ha mejorado. Sin embargo, el gobernador le está echando marcha para atrás. Los juicios orales les han quitado el panel de 3 jueces. Aumenta los errores y la corrupción. Y sigue vigente el principio de que todos somos presuntos culpables. Esta semana, entre balaceras y muertos, amortiguados aquí por Risaterapia, sacamos a 2 personas de la cárcel. Gente pobre que puede enfrentar su proceso en libertad. Vamos ahora a escuchar la opinión de Jorge Garralda. ¿Qué te pareció el resultado de este trabajo de Ernesto Canales, de Primero, Andrés Aguilar y Ciudad Juárez? Primero, antes que el resultado, la sorpresa. Desde hace 8 días estoy pensando cómo se junta el agua y el aceite. Porque sí me gusta reír, pero si tú te pones a reír, amigo Canales, alguien se queda guardado. Es que aquí hay una cuestión muy difícil. No se puede hacer reír tan fácilmente a alguien que está injustamente guardado. Ahí cuesta mucho trabajo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién gastó más dinero en esta iniciativa? ¿Cómo se dividieron los recursos? Aquí hubo que hacer una suma del recurso, porque definitivamente pagar las... el tema legal aquí era prioritario para conseguir estas libertades, y lo que nosotros fuimos a llevar era un tema de educación que pudimos, sin mucha infraestructura, llevar a cabo. Fue tema de transportar a la gente y sembrar la esperanza. De hecho, no fue un tema de risa, sino de sembrar esperanza y de darles de nuevo un motivo de alegría. El recurso especialmente se lo llevó el poder liberar a esta gente. O sea, estoy entendiendo que los 120,000 pesos se fueron a las fianzas. A las fianzas. A las fianzas. Sí. Quiere decir que el recurso, yo te tengo que dar más dinero a ti, y a ti invitar a la gente para que creen un proyecto y siga riendo y siga ayudando a México a encontrar el lado bonito a la vida. Y lo tuyo, necesitas un capital tremendo, porque hay una cantidad de gente ahí guardada que para qué te cuento. Bueno, pero estamos por una reforma penal en donde no exista la prisión preventiva. No se requieran fianzas para aquellas personas que no han sido sentenciadas. Pero en lo que te tiran esto a la basura o te lo levantan, se necesita capital para en lo que alguien decide lo que hay que hacer, ¿no? Efectivamente se necesita capital, pero repito, buscamos un sistema en que no se requiera capital. Muy bien. ¿Qué opina usted de lo que hizo Renace Justicia para Todos, de lo que hizo Risoterapia? ¿Creen que merecen estar en los cuartos de final de Iniciativa México? Vote por ellos enviando a Juárez al 61111 o entra a la página iniciativamexico.org. Sergio. Gracias, Carlos. Y bueno, conmigo otro de estos equipos disímiles que forman Iniciativa México. Ellos son Transformando al Transporte Público y Casas de Cuidado Diario. Este equipo encontró una situación alarmante en Monterrey. La mayoría, fíjese usted, la mayoría de los niños que mueren atropellados es simplemente porque no tienen a un adulto a su lado. Los padres se van a trabajar y los dejan solos. ¿Qué hicieron Adriana Lobo y Nora Manzano para atacar este problema? Vamos a verlo. Monterrey fue la ciudad elegida para enfrentar el reto. Con mucho ánimo llegaron Nora y Adriana. Ya sabían perfectamente cómo sumarían sus fuerzas y su talento para un solo objetivo. Nora encabeza Casas de Cuidado y Adriana trabaja para transformar el transporte público. Pensamos en armar un modelo de intervención con un camión que sea didáctico, pero de valores, para llevar la formación a los niños, a las estancias infantiles, a los kinders, a los albergues, en donde el niño pueda entrar al vehículo y vivir una experiencia de formación en valores. Nora me ha enseñado
que los niños en verdad solo tienen 7 años para aprender los mayores, la mayor parte de los valores que van a llevar por toda la vida. Nuestro lapso de oportunidad es exacto el que vamos a apoyar a Nora a llevar y llevar y llevar a todas las colonias de Monterrey. El primer día lo dedicaron a buscar apoyo en los medios y universidades. Necesitaban voluntarios para transformar un camión que transportistas de Monterrey ya les habían prometido dar. Tengamos la conciencia de devolver un poco de lo que la vida nos ha dado, ¿verdad? Al siguiente día reunieron a todo su equipo. Vamos a empezar aquí a ver nuestro reto. Designaron tareas y hasta planearon el diseño que tendría el camión que transportaría valores en todo Monterrey. Quisiéramos que fuera un reto que nos permita dejar una herencia en Monterrey. Y que podamos pensar que un día va a crecer y va a ser replicable. Hay 1,000 niños solo en Monterrey que están quedando lesionados o muertos en accidentes de tránsito todos los años. Eso nos da casi 3 niños por día que están sufriendo de verdad consecuencias trágicas en sus vidas por accidentes. Por esta razón también buscaron a la conductora ideal para manejar este autobús. Su función sería conducirlo como un ejemplo para esos niños, porque si conducimos valores, las personas que están ahí dentro tienen que tener realmente eso incorporada en ellas, ¿no? Todo estaba listo, ya solo faltaba el camión, pero la entrega se retrasaba y la angustia las invadía. No, imposible. Ya no nos alcanza. No, jueves no puede ser. Sí, jueves no puede ser. Uy, ya. Adriana y Nora. Esta unidad de transporte de Monterrey para que lo conviertan en camión de valores. Gracias. Pues nos toca quitar todos los asientos del camión para que haya espacio, ponerle los viniles, arreglar todo para que esté como un aula. Sí, y que mañana los niños sea una verdadera sorpresa para ellos. ¡Bravo! Nora, Adriana y 50 universitarios de Monterrey trabajaron sin descanso toda la noche. Le quitaron los asientos, lo limpiaron y lo adaptaron para convertirlo en un salón de clases. Finalmente el objetivo se cumplió y el autobús quedó listo y en manos de una institución que le dará uso. Les trajimos este bus y a un superhéroe para que los acompañe. Así se cumplió el reto. Un reto que por mucho superó las expectativas, con un proyecto que ya dejaron funcionando en Monterrey, transportando valores a todos sus niños. Encontramos que en verdad estamos peleando por lo mismo, por un México mejor, por mejores valores, por cuidar la vida en lo físico y también en la calidad que tenga cada uno de nosotros, y bien especial nuestros niños. Fue una experiencia muy padre, creo que hicimos una buena mancuerna porque en la misma dificultad que parecía tener las tan diferentes causas que manejamos, encontramos las coincidencias que nos sirvieron para hacer un fabuloso proyecto. Juan Francisco Rocha, Iniciativa México. Pues cómo la ve, cómo se pusieron de acuerdo en este equipo Monterrey, Nora Manzano y Adriana Lobo. Y bueno, pues, ¿qué nos van a decir? Nora, te toca. Bueno, muy importante que siempre se pueden encontrar coincidencias en nuestro cotidiano vivir, a lo que nos dedicamos. Aprendimos mucho en Monterrey que en cada ciudadano puede haber un luchador social. Aprendimos mucho que hay muchas formas también de dar formación a los niños, de seguir construyendo nuestro país, todos juntos. Pues Nora, gracias. Adriana, ¿qué nos puedes decir tú? La primera dificultad que tuvimos con Nora fue realmente ver qué nos unía.
y lo que nos unió fue realmente ese gusto por los niños. Nos contaron en Villas, conseguimos una institución que va a llevar ese proyecto adelante, una institución que ya trabaja en Monterrey con 1000 niños, y ellos van a seguir el proyecto, ya los tienen, ya están trabajando. Infelizmente, desafortunadamente, niños de 9 años ya están en la drogadicción y queremos prevenir eso. Por eso los estamos tomando de 6 años, de 5 años, para llevarles valores, para enseñarles que cuiden su vida en lo físico. Es la mayor causa de muerte de niños hoy, los accidentes viales. Queremos que esos niños estén bien y el futuro de México también. Gracias, Adriana. Y bueno, pues aquí está este trabajo, el trabajo de Nora y de Adriana. Y bueno, pues vamos a preguntarle a Eduardo Ruiz Gili qué le parece este equipo y este trabajo. Eduardo, adelante. Todo lo que sea salvar niños en la calle, que los atropellen o no, es muy loable. A ver, ¿cuánto costó este camión? Nos lo donaron los transportistas de Monterrey. ¿Y dónde se fue el dinero que les dieron? Pues en todo lo que fue la construcción del camión. Ellos nos dieron el vehículo, pero todo el contenido, la imagen y todos los gastos derivados de eso. Ahora, ¿quién va a cuidar el camión posteriormente? Una organización no gubernamental que ya trabaja con 1000 niños de Monterrey. Es una organización local que ya tiene arraigo, tiene villas y atienden los niños todo el tiempo en que no están en las escuelas. O sea, tienen el tiempo libre de los niños, lo que reproduce mucho el trabajo que está haciendo Nora. ¿Cuántos camiones de estos se necesitarían, por ejemplo, en Monterrey, para que la idea pase? Porque un camioncito en Monterrey, bueno, está padre, ¿no? Pero pasa el camión y si no lo vi, no pasa por mi rumbo, no lo voy a ver nunca. No, esto no es para que la gente la vea, más bien es para que llevemos los valores hacia la ubicación de los niños. Es decir, alguna escuela, una guardería, un centro como estos de tareas, donde pueda llegar el camión y se puede impartir esta clase de valores. O sea, el camión es como una escuela rodante. Así es. ¿Se necesitarían más? ¿Sería bueno tener más? Por supuesto, lo dejamos como una semillita en Monterrey, porque si esta institución que ahorita está atendiendo a 1000 niños lo está operando y le funciona, nosotros estamos seguros que lo van a replicar. Pero podemos atender como 3, por ejemplo, 3 escuelas por 10, por 2 horas y regresar. La idea es que sea un proyecto que tenga continuidad y tenga seguimiento de los niños. ¿Ya están viendo en qué otras ciudades se podría hacer esto? Yo creo que en cualquier ciudad se puede hacer, nada más con las ganas de hacerlo y un poco de creatividad para juntar a la gente y emocionarla con la idea. Pues como lo ve, gracias Eduardo, estas dos mujeres, Nora y Adriana, están transportando valores. El equipo Monterrey, con Transformando al Transporte Público y Casas de Cuidado Diario, necesita su apoyo para seguir en Iniciativa México. El mensaje es muy sencillo: Monterrey al 6111. Y ya lo sabe, también puede votar en la página de internet www.iniciativamexico.org. Carlos Loret. Esta noche 4 proyectos no seguirán en Iniciativa México, así que todos necesitan que usted los apoye, y los apoye de verdad, porque de los 10, solo 6 pasan a la siguiente fase. El equipo que estuvo en Veracruz fue el que forman las iniciativas Maíces Mexicanos y Por una Niñez Bien Nutrida. Juan Martín y José Luis Herrera pusieron su mayor esfuerzo en los niños y campesinos de la zona. ¿Qué hicieron por ellos? Vamos a verlo. Juan Carlos y José Luis llegaron a Boca del Río Veracruz con un mensaje de paz y sobre todo de trabajo en equipo. Así lo demostraron desde su primer evento en la Universidad Veracruzana con alumnos de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Química y Nutrición. Ofrecieron entrevistas en noticiarios locales. Hablaron de su labor en favor de la buena nutrición infantil y en apoyo de miles de campesinos que producen maíces criollos. Los maíces que son considerados un tesoro nacional por su riqueza genética y que están en peligro de extinción. El segundo día montaron una feria del maíz y la nutrición en la plaza principal de Boca del Río, el municipio que en las últimas semanas ha sido el escenario de hechos violentos. Juan Carlos y su equipo de Organismo de Nutrición Infantil, ONI, pesaron y midieron a niños con problemas de malnutrición, niños con talla y peso abajo de lo normal, y también con sobrepeso, porque ambos fenómenos son síntomas de mala nutrición. Tenemos gente que viene con niños con sobrepeso y que tienen buscando una alternativa de vida para sus hijos.
Entregaron suplementos nutritivos y ofrecieron pláticas a madres de familia sobre buena nutrición. José Luis y su equipo de maíces mexicanos montaron una exhibición de las 60 razas de maíces criollos que se cultivan en nuestro país. La única forma de garantizar que podamos seguir conservando las razas de maíz de México es dándoles el valor agregado, tanto como elote, tanto como hoja, como pimientos, como azúcares, como aceites, etc. Hablaron de la importancia de preservar los maíces criollos porque México es cuna del maíz. Porque el maíz, que es base de la alimentación de millones de personas en el planeta, es una aportación de México para el mundo. Para cumplir con este reto, Juan Carlos y José Luis tomaron carretera hasta Cuyachapa, una pequeña población serrana de productores de maíz criollo que se encuentra a 2 horas de Boca del Río. La razón por la que metimos este proyecto es para que se viera la realidad que existe en el campo con los productores que siembran los maíces criollos. Es triste descubrir que los custodios de esta gran riqueza genética son los más pobres y se encuentran en las zonas más apartadas del territorio nacional, a donde no llegan los apoyos institucionales. Entonces tenemos que buscar que los programas, que las políticas públicas se vengan hasta acá, que lleguen hasta acá, ¿sí? O sea, que no lleguen nada más con los de la orilla de la autopista. Todavía es más triste saber que los hijos de estos campesinos son los que tienen más problemas de mala nutrición. Estamos platicando que los niños en 50 años van a estar más viejitos que yo. Sí, voy a hacer 80 años. Aquí entró en acción Juan Carlos y su equipo de ONI. Su mayoría están presentando baja talla y eso está asociado a la desnutrición. En Cuyachapa también se entregaron suplementos nutritivos. Se establecieron alianzas y compromisos para proteger el maíz criollo que crece en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Estrategias para evitar que entre el maíz transgénico de las grandes transnacionales que controlan la distribución de semillas. El cuarto día, Juan Carlos y José Luis visitaron una casa hogar del puerto de Veracruz, que alberga a niños huérfanos y niños abandonados por sus padres. Ahorita, con tanta delincuencia que hay ahorita, hay mucho peligro, hermanos. Hay mucho peligro porque el niño que no está bien orientado se va al vicio, a la drogadicción. Y eso es lo que evitamos, que esos niños no agarren un mal camino. Aquí también encontraron menores malnutridos y los atendieron. Y aquí queremos tener una esperanza de vida y renovar, asegurarles una buena alimentación y un futuro promisorio. Este fue el mensaje de paz y de trabajo en equipo que llevaron 2 mexicanos con iniciativa a Boca del Río y a todo el estado de Veracruz. 2 mexicanos que no somos de Veracruz, encontramos una ciudad viva. El mensaje que podemos dar es que aún en las circunstancias actuales del país sigue habiendo esperanza, sigue habiendo alternativas, sigue habiendo soluciones. Saúl Sánchez Lemos, Iniciativa México. Juan Martín y José Luis Herrera quieren dar las conclusiones de su trabajo en Boca del Río, Veracruz. Juan. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a toda la gente de Veracruz por la gran disposición que tuvieron con nosotros para alzar este reto. Una ciudad que ha sido fuertemente lastimada por la violencia. Sin embargo, hoy el mensaje es que en Veracruz también hay muy buenas noticias. Lamentablemente, la delincuencia que se vive en Veracruz está asociada a la alimentación. Cuando los platos están vacíos, la gente sale a delinquir. Los niños cambian su vida, cambian su historia. Es lo que tenemos que trabajar desde la prevención. Los niños no tienen la culpa de la violencia, sin embargo, la están sufriendo. En ese sentido, creemos que un México bien nutrido, una niñez bien nutrida, no será violenta. Un México sano es un México libre de violencia. José. La falta de alternativas en el medio rural está provocando la migración de los jóvenes a las ciudades. Aquí es donde los jóvenes son el caldo de cultivo del crimen organizado. Si nosotros no resolvemos esto, el día de mañana no tendremos el México sano y poderoso que estamos buscando. Este es el trabajo que realizaron Juan Martín y José Luis Herrera. ¿Qué te pareció, Jorge Garralda? Estoy sorprendido, estoy espantado.
porque no entendí. Como que se me dividieron. Y disculpen que hable yo tanto de dónde está el dinero. Llevo muchos años haciendo obra social. Y el dinero es sagrado. Pero yo aquí no veo los 120 mil pesos. Miren, no quiero ser majadero, pero como que no me hice un equipo. Cada quien jaló por su lado. Uno fue a platicar y el otro fue a alimentar, a buscar esa cuestión. Y aquí no veo la unión del equipo para hacer una obra en conjunto. Eso me sonó. De repente veo que tú gastaste para la comida. Sí gastaste, ¿verdad? Sí, claro. Y no nada más para la comida, sino para garantizar que esa gente tenga alimento y rescatar tanto a esa guardería como a proyectos. ¿Por que ¿por cuánto tiempo? Hasta que erradiquemos. Hasta que sea necesario. A ver, y fue la situación de los maíces ir a dar una plática a los campesinos para que entendieran lo que están haciendo. No necesariamente. O sea, nosotros hicimos juntos lo que fue la feria en una explanada en Boca del Río. Allí hubo gastos, no solamente de sonido, de movimiento, de mobiliario, e incluso los mismos alimentos que se dieron. Después, ya en campo, en el medio rural, trajimos gente que capacitó a los productores sobre cómo aprovechar la hoja, que ahí no se aprovecha, y uno de los compromisos fue ahí precisamente regresar con un programa de capacitación con esos productores. Pero también demandaron lo que es el proyecto de lombricomposta, y el compromiso que hicimos también con esa comunidad fue ese, ¿no? Hacer el proyecto, buscar la gestión para que llegue el recurso, para que produzcan sus propios fertilizantes y también para que aprovechen la hoja que no la están utilizando y que okay. Se pierde. Yo sigo más que preguntas, sí siento que las dos son obras muy importantes y hoy que se mezclaron no vi la química para esto. Yo tenía un cuestionamiento totalmente distinto antes de ver el material. Dije, qué curioso. Un hombre con todo el equipo viendo cómo alimentar para que desarrolles el intelecto, porque mal alimentado nada más no funciona la cabezota. Y otro luchando para que el alimento esté. ¿Pero qué pongo primero? Los alimento para que piensen bien qué alimento van a poner, pero ¿con qué los alimento? Es el cuestionamiento nada más, porque aquí sí vi como una división muy rara del equipo. No vi, como que vi dos obras. Y por eso tal vez no se plasmó la idea central, pero en el terreno de los hechos sí sucedió esa... Pero no lo percibí yo en el video, estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Lo que pasa es que la sinergia que se maneja aquí es que el maíz es el alimento base de los mexicanos actualmente. Sin embargo, la compenetración de nosotros fue aportar eso que el maíz y lo que están comiendo esa población no le está dando para estar sano. Okay. El 70% de esa población presentó síntomas de malnutrición. Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta en que esa comunidad se fomente lo que es el maíz y nosotros como organización, junto con la sociedad, hagamos el cambio. Nada más una última pregunta. ¿Cómo quedó el dinero? ¿60-60? Sí, 60-60. 60-60. Sí. Ok. Sus votos pueden colocar a este equipo en los cuartos de final de Iniciativa México. Tiene que enviar Veracruz al 6-11-11. Entra a iniciativamexico.org para apoyarlo. Recuerde que los dos equipos con más votos pasarán y los tres últimos lugares de la tabla de posiciones tendrán que someterse a la decisión de los sinodales, y de ellos solo dos proyectos serán salvados. Recuerde que esta noche los dos equipos más votados pasan a los cuartos de final de Iniciativa México. Y los tres que están en los últimos lugares van a decisión de los sinodales, que van a rescatar solamente a dos proyectos, sin importar si son o no del mismo equipo. Así que le quedan solo unos minutos para votar por ellos. Por Camilo Pajés de Biobolsa y Maritza Morales de Parque UNAV, Tampico al 6-11-11. Monterrey 6-11-11 son Adriana Lobo del Transporte Público y Nora Manzano de las Casas de Cuidado Diario. Monterrey 6-11-11. Luego también está Renace Justicia para Todos de Ernesto Canales y Risaterapia de Andrés Aguilar. Juárez al 6-11-11. En Veracruz al 6-11-11 trabajaron Juan Martín y José Luis Herrera. Si cree que su trabajo fue importante, apóyelos enviando Veracruz al 6-11-11. Y luego están también ATM, Ayúdame que también soy mexicano, de Olivia Gagiola, e Ilu México de Mariana González, que estuvieron en Acapulco. Para que continúe la Iniciativa México, marque Acapulco al 6-11-11. Sergio.
Gracias, Carlos. Bueno, quizás usted recuerde que hace una semana le presentamos a la segunda pareja de ideas, la cual fue sometida a la votación del público a través de la página www.iniciativamexico.org. Hoy están aquí con nosotros los dos representantes, esperando conocer la decisión del público. Se trata de Enrique Espinosa, de Botella Dovela de PET, y Andrea Ledesma, de Hazlo Tuyo. Aquí están los dos. Y bueno, pues ya tenemos el resultado. La idea que pasa a la siguiente etapa es Andrea Ledesma, de Hazlo Tuyo. Ella ganó con más del 68% de los votos. Y bueno, pues felicidades. Y bueno, y habrá más oportunidades para esta idea. Pero esta semana le tenemos otras dos ideas que ponemos a su consideración. Son Agua Pura para Todos, de Jonathan Ancona. Su idea es la creación de plantas tratadoras de agua que funcionan con energía solar y son de fácil manejo. La segunda es de Irving Calleja, reconversión tecnológica. La idea, tener un área de recepción de piezas de computación que ya no se usan. Los universitarios podrían emplear estas piezas para ensamblar nuevas computadoras que podrían ser regaladas a estudiantes de bajos recursos. Y bueno, pues lo que yo le pido a ustedes es que ingrese a la página www.iniciativamexico.org y elija una de estas dos ideas. Las votaciones van a estar abiertas toda la semana y el próximo domingo aquí en Iniciativa México vamos a dar a conocer el resultado. Buena suerte a los dos. ¿Ya votó usted por su equipo favorito? Estamos a punto de dejar de recibir mensajes. Antes de conocer los resultados, voy contigo, Lía Ferré. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Toda gran idea merece un fuerte apoyo. Por eso Banorte, el Banco Fuerte de México, hoy tiene el compromiso de impulsar todas las ideas de los mexicanos que trabajan por el país. Sabemos que en México sobra talento, dedicación y ganas de hacer bien las cosas. Solo falta el respaldo que juntos debemos darle a esas grandes ideas. Sabemos que así pronto tendremos un mejor país. Banorte, con Iniciativa México. Muchas gracias, Lía. Despuésito de la pausa, tiene usted los últimos 90 segundos para votar. Cuatro proyectos se van, seis se quedan. Veracruz, Monterrey, Tampico, Acapulco, Juárez. Esto será después del corte, no se vayan. Equipos cuyos cuatro integrantes pasan en automático a los cuartos de final de Iniciativa México. Le pido al equipo Tampico que dé un paso al frente. Maritza, Camilo, extraordinarios proyectos los dos. Es una etapa muy complicada esta. Ya son los buenos de los más buenos, entre los más buenos, los más reconocidos, entre los más queridos, entre los más inspiradores. Todos ustedes son extraordinarios para México. Quedarán solo seis en la siguiente etapa. Y ustedes, Maritza, Camilo, Tampico,
No pasen en automático. Regresen para atrás, por favor. Gracias. Adelante. Adriana, Nora. ¿Qué es que... Oh, no, Sergio, cuesta mucho trabajo porque son proyectos excepcionales, de verdad. Excepcionales. Ustedes dos, en lo que respecta a la siguiente etapa de Iniciativa México, tampoco pasan en automático. El equipo Juárez. No, mejor voy primero con los otros. Regrésense tantito. ¿Qué es eso? Mariana, Olivia, pásenle. Ustedes sí pasan en automático. A la recta de cuartos de final de Iniciativa México. ATM, ayúdame, que también soy mexicano. E Inu México. Olivia y Mariana están en los cuartos de final. José. Señores, ustedes también están en automático. Muchas felicidades, de verdad. Por lo tanto, el equipo Juárez se va a la ronda de clasificación por los sinodales también. Quedan entonces 6 proyectos. Vamos a ver cómo quedaron las votaciones de esta primera etapa de calificación. Ahí los tiene usted. Acapulco con 34%, Juárez 13%, Monterrey 6%, Tampico 18%, Veracruz 26%. Así quedó la tabla de posiciones. Y ahora Sergio Sarmiento. Bueno, pues los llega, sinodales tienen que rescatar. Llega el turno de los sinodales y todavía se van a salvar 2. Y bueno, señores sinodales, a ustedes les toca rescatar otros 2 proyectos y la responsabilidad es realmente enorme. ¿Cómo nos van a dar a conocer este resultado? Bueno, tenemos ya uno y el otro queremos un momento más para discutirlo, porque es un terco de primer Eduardo. Te lo pude haber dicho desde siempre, no te preocupes. Nos vemos a la salida, ¿eh? Bueno, la salida es un encanto y con Maxine es maravilloso, pero por eso la pusieron enfrente, porque si no acabamos el chongo. Por eso me pusieron en el medio para estarlos ahí está separando. Gracias. Bueno, Eduardo. Bueno, Maxine, ¿tú nos vas a decir o quién va a hablar primero? Maxine, que lo diga. Maxine. Está bien. Bueno. Es unánime ese. Es unánime. Es unánime. Vamos los 3 por Biobolsa. ¡Bien está! Camilo Paqués. Camilo Paqués pasó también. En los cuartos de final de Iniciativa México. Calma, 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 calma. Con Biobolsa. Pero falta uno y bueno, se ve que los sinodales no se ponen de acuerdo. Bueno, a ver si alguien acerca un micrófono, pero no, sigue la discusión. A ver, ¿Te parece bueno, bien? Ya vi que Eduardo Ruiz sí le dijo, está bien. Oye, es dificilísimo de convencer a este bárbaro, pero hasta lo quiero. Así es. Ya la tenemos. Eduardo. No puede haber más inocentes presos en las cárceles de México. Pero es
muy importante. No podemos dejar que sigan gobernadores como César Duarte echando para abajo leyes para llenar sus cárceles y presumir de que está peleando contra la delincuencia. Creo que es el compromiso que Renace tiene que hacer. Ya no se puede perder ni una ley más. Renace de Ernesto Canales. Bueno, pues, ¿qué te parece, Carlos? Qué emotividad realmente, pero aquí no termina todo. Todavía tenemos un reto, es el momento para revelar precisamente el reto de esta semana. Y son 6 proyectos los que van a continuar y ya lo van a hacer de forma individual. Cada uno va a viajar a un estado. Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Puebla y Quintana Roo. Ellos van a buscar a una comunidad muy marginada y van a intentar transformar la vida de quienes habitan ahí. El objetivo se centra en mejorar la educación, así que van a dedicar todos sus esfuerzos para enriquecer las condiciones en las que estudian los niños, construir salones de clase, mejorar caminos para llegar a las escuelas o aquello que sea lo que más se necesite. La decisión es de ustedes. Para ello, cada iniciativa tendrá 150,000 pesos que les otorga Iniciativa México. Señores, ¿aceptan el reto? Claro, claro. Esta noche se entrega a través de Banorte 150,000 pesos a cada líder de la iniciativa para realizar su reto. Gracias, Banorte. Mariana González de Iluméxico viajará a Quintana Roo. Juan Martín, de Por una niñez bien nutrida, a Tabasco. José Luis Herrera, de Maíces Mexicanos, a Chiapas. Olivia Gagiola, de Ayúdame que también soy mexicano, a Puebla. Y Ernesto Canales, de Renace Justicia para Todos, a Hidalgo. En Oaxaca trabajará Biobolsa, de Camilo Pajés. Muchísimas gracias, Sergio. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y veremos los resultados de estos retos de Iniciativa México. Estamos en la recta final.